que la máxima concentración tiene que reinar en los dos nominados que están estirando estos turriles. Coordinación, no solamente concentración, porque tienen que tratar también a la distancia de generar un movimiento preciso para que los gladiadores, los compañeros, puedan montarse a cada uno de los... ¡Qué momento! ...de manera efectiva. Y un trabajo en equipo que hoy tiene que estar más que presente en esta competencia que es la última, donde, como bien anunciamos en el bloque anterior, el equipo ganador va a tener la posibilidad de salvar a un gladiador que tienen en el bote negro. Hasta el momento, ambos equipos muy parejos que ya se acercan para dar la primera campanada. El equipo rojo ya está tomando la pañoleta. El equipo amarillo está tratando justamente de llegar a eso también, a la pañoleta. Magno está moviendo ese turril. Elvio ya toma esa pañoleta y ahora empieza la vuelta. Cada gladiador cumple un rol sumamente importante en esta competencia. Tiene que haber conexión, tiene que haber comunicación para que todos se puedan mantener en ese único turril y avanzar de un extremo a otro. También los gladiadores que están estirando las cuerdas son claves. En la Furia Roja, los que cumplen este rol son Atos y Lío. Mientras tanto, en la Marea Amarilla, los encargados de esta función son Magno y Luis. Los dos están muy concentrados, tanto Magno como Luis, y también Lío y Atos. Las dos duplas están súper concentradas tratando de mover esos turriles de la manera más precisa posible. ¿Qué será que pasa en las redes sociales? 5 minutos de tiempo tienen los equipos para competir. Muñe, transmitinos todo lo que sucede en redes. Mucha presión, mucha ansiedad también, no solamente por el resultado, sino también ese gladiador que indefectiblemente será salvado por el equipo que logre la victoria en la última competencia. Rápido, Rojo, dice por aquí un seguidor. Vamos, Rojo, dale, dice también Junior, dejando su apoyo. Vamos, Rojo, a full, va dejando por aquí también otro seguidor. Leo, ¿quién está nominado? Hasta aquí, Atos, Lío por el rojo, Magno, Elvio por el amarillo. El equipo ganador salvará a un gladiador de ese bote negro temible y bravo, bote negro que se nos viene para el día de mañana. Vamos, Rojo, impresionante como está la fanaticada del rojo, dejando su apoyo. También hay comentarios para el amarillo, que le piden más velocidad, sobre todo, bueno, la coordinación que tiene que ver allí con los turriles, llegando a la mitad de la competencia. Nos quedan 2 minutos 25 segundos. Esta compe me estresa, dice Carla. Bueno, en realidad hablaba de una gladiadora, pero no lo voy a leer así textual. Momento en donde el rojo sigue con ventaja. Nos vamos a meter en los últimos 2 minutos de competencia. Y hoy más que nunca, gladiadores, rendirse no es una opción. Un gladiador va a ser salvado luego de esta tercera y última competencia de la jornada. Un gladiador va a ser justamente decisión del equipo logre recuperar color. Trabajo de equilibrio están teniendo la Furia Roja y la Marea Amarilla, también recibiendo el apoyo de todos los gladiadores que no están en competencia. Muy parejas están tanto la Marea Amarilla como también la Furia Roja. Siguen buscando la victoria y siguen buscando tener la gran posibilidad de salvar a uno de sus gladiadores del temido bote negro. Bote negro el día de hoy se va a liberar por lo menos de un gladiador. Un lugar va a estar libre y mañana viernes vamos a cerrar la semana con otra jornada tremenda de banca. Mañana podríamos llegar a conocer a un gladiador que vista esa camiseta blanca y se sume al equipo de la banca. Será Magno el salvado. Será Lío, será Atos, será Elvio. Son los 4 gladiadores que están expectantes de lo que pueda pasar en esta competencia que, como bien... ¡Último minuto! Comenzamos, define absolutamente todo. Este es el último minuto y el equipo amarillo empieza a tomar una mínima ventaja. El equipo amarillo ya se está acercando a tomar la siguiente pañoleta y por nada, por muy poco, el equipo rojo pasa para atrás. 2 campanadas tiene la Furia Roja, 2 campanadas tiene la Marea Amarilla. Y cómo se siente toda la presión, todo en el nerviosismo, tanto en la Furia como también en la Marea. Durante todos los minutos la cosa estuvo muy pareja. Por un momento el equipo amarillo estaba arriba, por otro la Furia Roja. Y creo que eso sigue pasando, quedando ya solamente menos de 20 segundos. Atención, fanaticada. Atención, equipos. Esto termina cuando decimos 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Tiempo!
nosotros está todo muy parejo, señor juez. Los ganadores de esta competencia son el equipo rojo. Ganadores de esta competencia que salvan a un compañero son los de la Furia.